Qué tal amigos de Monster Custom. El día de hoy con un nuevo video. El día de hoy va a ser diferente. El día de hoy estamos en un colectivo con los amigos Demon Wheels Garage, Hot Wheels Guatemala, nuestro amigo Héctor Guerrero, el buen amigo Apolo, nuestro amigo Beto, José Sepúlveda, Hot Wheelero Cancún y nuestro amigo de Wheels Orama. Nos tocó hacer este nuestro colectivo, va a ser un colectivo japonés. Yo la pieza que voy a utilizar va a ser este bonito Mustang GT500. Entonces mis amigos, pues habiendo dicho esto, vamos a darle un poco de caña porque pues tiempo nos sobra. Entonces pues vamos a ver qué podemos hacer. Lo que vamos a comenzar a hacer va a ser su cambio de ruedas, el body kit, sus alerones, los escapes llamativos. Eh, entonces pues vamos a darle un poquito de color diferente, vamos a ver qué color le vamos a meter. Como ustedes saben, el tuning japonés pues es puro drift o drive, como ustedes le quieran llamar. Entonces, mis amigos, pues vamos a darle caña a esto y volvemos para el inicio de este colectivo. Entonces, vámonos. Pues ahorita ya que ya tenemos este nuestro vehículo desarmado, vamos a pasar al despintado. Yo voy a utilizar Tiner americano, que mejor para despintar. Vamos a cubrir la carrocería en su totalidad para que se despinte. El tiner haga lo suyo. Ahí ya tenemos lleno nuestro frasco. Y pues ahorita vamos a comenzar con el diseño de los alerones. Vamos a dejar que el tiner haga su magia. Ahí se alcanza a ver nuestra cabina. Entonces pues lo vamos a poner en un lugar donde no se estorbe y previamente ya tengo aquí el dibujo del alerón delantero. No es correcta la palabra que yo dije pero va, es parte del body kit. Entonces voy a recortarlo y vuelvo para mostrarles las piezas que ya tenemos cortadas y diseñadas. Bien amigos ya tenemos la pieza despintada. Ahorita ya tenemos este armadas con pedazos de estireno. Lo que es el alerón. La parte del body kit delantero. Como se puede apreciar. Tenemos la parte trasera. Que va a ir este... con las tomas de aire. Les voy a explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer. Vamos a eliminar la colita de pato. Y con la cegueta vamos a volar la defensa trasera. ¿Por qué? Porque vamos a elaborar unas. simulada unas tomas de aire. Y con plastilina epóxica vamos a hacer este. El body kit. Entonces, mis amigos, me voy al taller de corte. Voy a desbastar esto. A cortar aquí. Hacemos el body kit. Y regresamos para el trabajo de pintura y el armado de nuestro vehículo. Pues bien, amigos, ahorita en este tiempo miren lo que hemos hecho. El body kit con plastiloca. Plastilina epóxica, como sea. Pues bien, ya tenemos ahorita lo que es el body kit de nuestro vehículo. Le estamos dando su tiempo de secado. Mientras escogimos los rines que pues va a llevar, la verdad, pues van a ser estos bonitos. Este tipo de rin de estrella. Miren cómo se puede apreciar una estrella de cinco picos. Pentágono al centro del eje. La verdad, pues le va a ir muy bien a nuestro. A nuestro vehículo. Aquí se lo vamos a acercar un poquito. Como se aprecia. Entonces pues ahorita lo que vamos a hacer es de que las otras tres piezas los vamos a, a retocar. Y continuamos con el proceso. En lo que seca eso, vamos a hacer otras cosas para el proceso de pintura. Pues bien amigos, ya viene llegando nuestra carrocería del taller de pintura. La pintamos en un bonito color azul metálico y al frente y en el toldo le hicimos unos dragones. Ahorita, este, semejando la bandera del sol naciente de los nipones, de los japoneses. Una variación de su bandera. Entonces, mis amigos, ahorita vamos a comenzar con el detallado de la carrocería. Vamos a colocar sus tampos de agua, vamos a pintar detalles y nos vamos al armado final. Aquí, como pues, se puede apreciar, aquí ya tiene su body kit armado. Ya su alerón, sus escapes, ya todo está listo para ser integrado a la carrocería. Al igual, sus llantas ya están trabajadas. Bonitos rines de, de estrella. Entonces, mis amigos, me voy a armarlo y regreso para mostrarles el resultado final ya de nuestro trabajo terminado. Pues bien, amigos, ya después del detallado, el pintado y todo, este es nuestro resultado. Pues como se puede apreciar. La temática de nuestro colectivo era tomar un Muscle Car, un carro americano, y convertirlo en un japonés, un tuning japonés. Eh, pues aquí está nuestro resultado, mis amigos. Un arduo trabajo. Eh, pues la verdad muy sencillo, pero pues muy bonito. Ahora se los voy a mostrar un poquito más a detalle nuestro Mustang originalmente nuestro Mustang era así vamos a compararlo con este este es el Mustang original que yo tenía Te, bueno tengo dos variaciones bueno dos iguales y pues miren pues aquí se aprecia la diferencia de lo que es un auto americano a un tuning japonés entonces pues aquí está miren mis amigos les voy a mostrar un poquito más a detalle lo que se hizo. Se colocaron sus tampos de agua, muchos tampos, como se puede apreciar. Sus tampos, ya que los japoneses les ponen muchísimos tampos de, de muchas ma varias marcas. Pues aquí está el resultado, aquí están sus rines de cinco brazos, sus rines de estrella, su body kit le pusimos un efecto tornasol que se ve azul contra la luz y a la oscuridad se ve azul metálico el detallado de Solerón. Su sus dos escapes este super locos inclusive vi algunas secuelas algunos videos inclusive en el canal del juca donde sacó sacaron unos que traían este los escapes hacia arriba super largos de metro y medio entonces pues. Le pusimos algo más o menos así parecido. Y pues este, mis amigos, es el resultado de nuestro colectivo. Me dio mucho gusto participar con los demás canales que les había mencionado antes de todos mis amigos. Pues bien, amigos, este es el resultado del video del día de hoy. No olviden suscribirse, compartir, dar su like abajo en la caja de comentarios. No olviden este, ponerme sus sugerencias. Igual, los comentarios están abiertos para todo el público, siempre y cuando sean críticas constructivas y no destructivas, ya que este no es el fin del canal, sino que es un medio de entretenimiento nada más. Y espero lo disfruten ustedes. Pues bien, mis amigos, yo me despido de ustedes. Yo soy su amigo Havok. Esto es Monster Custom. Y nos vemos en la siguiente edición. Que estén bien, les mando un saludo, hasta luego.